El podcast en donde sabemos que para tener una sociedad mejor informada debemos hablar de todo y no callar a nadie. Pues la solución para lograr entendernos es trabajar y apoyarnos entre nosotras y nosotros. Esto es Sinergia. Esto es Sinergia. Yo soy Abraham Amador. Y yo, Miranda Cadena. En una ocasión me llegó a romper hasta mi nariz. Se arrodillaba para pedirme perdón. Y yo volví a creer en él, yo volví a ceder. Y después, en vez de sentirme yo bien, me sentía peor. Yo sentía que yo estaba peor que él por haber aceptado, por haber perdonado todo lo que me hacía. Sí viví, pero no se lo recomiendo a nadie. No es vida, es mejor ser libre. Y siento que viví en jaula de oro, pero es fatal. O sea, no eres libre, no eres libre. ¿De qué sirve que tienes tus lujos, tus comodidades si no disfrutas nada? Pero yo decía, bueno, si para que él esté bien, ya no me voy a vestir así. Si para que él ya no peleamos, no voy a ir a ningún lado. Voy a hacer de comer aquí en la casa, no voy a hacer en la casa de mi mamá. Si para que él esté bien, ya no voy a ir a esos convivios familiares. Me voy a quedar aquí en mi casa. Incluso mi familia ya no me invitaba a ningún evento. Hola, bienvenidos a un programa más de Sinergia. Mi nombre es Abraham Amador y como todos los martes me encuentro con Miranda Cadena. ¿Cómo estás, Miranda? Hola, muy emocionada porque como anunciamos en la parte 1 de este capítulo, tuvimos la oportunidad de platicar con la antropóloga Gloria Falcón, quien nos aclaró muchísimas dudas sobre el comportamiento de ambos sexos en sociedad, así como el origen de la violencia en este tipo de relaciones. Y bueno, no es por nada, ¿verdad? Pero esta parte 2 está súper interesante, ya que seguiremos escuchando a Blanca, sabremos el origen del comportamiento violento de algunas personas y obviamente se la pasará muy bien. Eso está asegurado. Pero en fin, todo lo que se abordó en el podcast anterior deja pues cicatrices, heridas que tal vez no duelen físicamente con el tiempo, pero se sienten en el alma, en los recuerdos. Blanca las lleva impregnadas en ella. Sí, sí hay traumas. Trato de que llevar una vida normal y... De hecho, me quedé pensando acerca de todo lo que nos contó Blanca en el episodio anterior y me hace muchísimo ruido la forma en la que su marido la manipulaba, porque la transformó casi por completo. Por supuesto que sí, incluso se llegó a sentir menos que su pareja. Su contexto la orilló a sentirse así, pero ella venía de ver a su madre criando hijos todos los días sin descansar, o sea, era muy común para ella eso. Lo que es una realidad es que estas ideas retrógradas se deben de acabar. Las mujeres no están para eso. Hay que recordar que somos ciudadanas con los mismos derechos, ¿no? Y romper con esta idea de que somos menores de edad, cuidadoras y necesitadas de protección. Hace falta una gran labor educativa. Así lo confirmó Gloria Falcón. Es esencial comprender esto, porque vámonos a temas de la vida diaria. Por ejemplo, los salarios. Se supone que si tú, mujer, y yo, hombre, hacemos las mismas cosas en un trabajo, debemos de ganar lo mismo, ¿no? Según. Pues claramente no es así. A excepción de Islandia, que es un país obviamente primermundista, ningún otro país en el mundo ha aprobado ninguna ley que apoye la igualdad salarial. Se sabe que entre ambos sexos existe una brecha muy grande que no corresponde a lo que hacen las mujeres con lo que se le paga. O sea, eso sí es, no va nada proporcional. Y lo anterior es solo un sector. O sea, así como pasa en el trabajo, pasa en la política, socialmente. Es lo mismo. Y pues por ello la importancia de educarnos como sociedad desde niñitos, ¿no? Ay, yo confirmo y secundo que hace falta educarnos como sociedad. Y al hablar de educación no me refiero a una parte como escolar, que sí es importante y me parece urgente implementar medidas en contra de la disparidad de género en los menores. Pero yo hablo de un aspecto cultural.
Claro, si desde la niñez se enseña a ver igual a todas y todos, será todo diferente, obviamente. Ajá. Si no hay comerciales como los de antaño que muestran a la mujer solo cocinando y destapándole la cerveza al marido, y en lugar de eso se les observa como, o sea, con las aptitudes que en realidad tienen, que todos somos día a día, o sea, creo que se podrá hacer un cambio real. No, y vámonos a un ejemplo bien práctico. O sea, algo claro te voy a decir, por ejemplo, cuando hicieron la división de los vagones del metro. A ver, totalmente. Una, el gobierno ha perpetuado el estereotipo que el roce es de niñas al colorear los espacios exclusivos de mujeres, claro, de diversos transportes de este color. Dos, los dibujos en las primeras señalizaciones se nos englobaba con menores de edad y adultos de la tercera edad. Es decir, ponían a las mujeres como un sector vulnerable y necesitado en sociedad. Pasó el tiempo y ya, se actualizaron, quitaron a los adultos mayores de esta separación porque el hecho de que seas viejo, uno, no te quita la condición de hombre y tampoco significa que no seas un violentador en potencia. Totalmente. Pero bueno, dejaron a los menores de 12 años en los andenes exclusivos, pero eso lo encuentro como mucho más entendible. Y ese ejemplo tan común, mucha gente lo ve normal, ¿no? Entonces, sí debemos de tomarlo muy en cuenta porque... No porque alguien sea grande o anciano, quiere decir que es un santo, ¿no? O sea, ¡ay, no! Por supuesto que no. Y muchos, no digo que todos, se han aprovechado. Porque yo creo que a todos o todos hemos visto un caso de un señor de edad grande acosando. Ajá, visto o vivido, la verdad. A mí me pasó con un señor en el tren ligero a Tasqueña. Y sí, a mí me lo hicieron, que yo mido 1.90. ¿Qué no van a hacer con una chavita? ¿Sí me entiendes? O sea... Totalmente. Creo que está súper, súper mal eso. Cuando las mujeres no tienen, o tienen en todos los sentidos, desventajas respecto a la educación, respecto a el derecho a ser escuchadas, a considerarse ciudadanas, Muchas de las propagandas del gobierno que pretende, digamos, a favor de la mujer o de la no violencia a la mujer, de que era, pues ponderar su papel como madres, ¿no? Abuelas. Y bueno. No sé si te acuerdas de la campaña electoral de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque yo me acuerdo perfecto que ella le hablaba directamente a las jefas de familia y que los spots publicitarios eran dirigidos a una típica y estereotipada madre de familia mexicana, clase mediera. Sí, yo sí me acuerdo de esa frase de la jefa para las jefas. Ajá, algo así. Es decir, también empleaban un lenguaje común entre un sector socioeconómico específico de la ciudad, ¿no? Pues sí, y esto, o sea, también engloba que una situación pues se puede dar específicamente como en un nicho socioeconómico y no, la verdad es que la violencia intrafamiliar pues no va de la mano de clases sociales. Y es que todo eso nos deja como pensando y con duda, por decir, lo que hace en este caso la jefa de gobierno, ¿no? Porque... ella aparenta o supone tener ideales que apoyen a la ideología feminista y no nos consta que sí o que no. Pero con estas frases, con esto, te das cuenta que no entiende muchas cosas de la esencia, ¿no? Deja tú las frases que hizo en aquel ya lejano 2018, las acciones que toma y ha tomado en las diversas marchas feministas. Claro. O sea, sí entiendo como que sean reglas emitidas por el primer mandatario, pero no, la neta, yo creo que si eres jefa de gobierno y estás suscitando algo en tu ciudad y te consideras, o el gobierno, como se ha pronunciado, el gobierno más feminista o el presidente más feminista, algo así, o sea, no pones unas vallas enormes protegiendo tu castillo que te da poder, ¿sabes? O sea, no concuerda como el discurso. Y no es algo inclusivo, lamentablemente, de que solamente pase en México. En lugares aún más retrógradas, en este caso como Afganistán, recientemente han cerrado las escuelas para niñas, por lo que se les prohíbe aprender. Una pena, la educación no debe de estar atada a un sexo, o sea, parece bastante estúpido.
Ya sé, de hecho, esta semana salió una nota que las escuelas justo en ese país, por el tema de la pandemia, ya iban como a regresar a clases presenciales y tal, menos las escuelas para niñas. Entonces sí, se me hace como una ridiculez que la educación siga estando como sentenciada. Claro, y perdón otra vez por la palabrota, pero creo que sí suena bastante estúpido pensar que por nacer de determinado sexo, que tú no elegiste, o sea, eso es bien importante, o sea, porque nadie eligió ser hombre o mujer o lo que quiera hacer, como la frase de Barbie, o sea, que por eso te lleven como a un ramo diferente a otras personas, creo que está, como dije, muy estúpido. Y por otra parte, te obligan a hacer otras cosas, ¿no? Que es lo que hablábamos en este caso, por decir, de servirle la cerveza a tu marido, de tonterías como de ese tipo, o sea, siempre porque eres mujer. O sea, ¿qué onda? Justo, o sea, es lo que nos llevamos preguntando siglos. ¿Por qué el nacer de una forma ya me condiciona socialmente a muchísimas cosas? Está, o sea, nefasto que por mi condición biológica ya deba cumplir un deber ser a comparación de ti, por ejemplo. Totalmente. Este fenómeno de que nos falta mucho para la brecha de género está dado en todas las clases sociales también. O sea, qué bueno, porque muchas veces se caracterizaba como algo de la pobreza. Y tal vez porque ahí se muestra mucho más fácilmente, se ha mostrado en la nota roja, se exhibe mucho más como un fenómeno natural de la pobreza. Blanca les aconseja a todos los machos lomo plateado de masculinidad frágil, algo sin mucha ciencia, pero que a más de uno le hace falta escuchar. Que no sean machistas, que respeten a las mujeres, porque una persona violenta no es feliz. No es feliz aunque ya golpeó a su pareja, aunque se haga lo que él dice. No es feliz. Y a ver, o sea, si Blanca lo dice es porque sabe. En su entorno, además de su pareja, muchos hombres más no fueron felices por ser violentos, celosos o machistas. Sí, o sea, no pensemos que esta historia es ajena a nosotras y a nosotros. Todos conocemos a un violentador o a alguien que agrede. Si conoces a alguien a quien crees que le hace falta un curso de equidad de género, envíale este episodio. Y si a ti te lo mandaron, papi, estamos en el siglo XXI, deja de hacer cositas que no van, que siempre han estado mal, ya despierta. Si lo haces, es más, si lo haces te invito una cerveza. Es una gran oferta, porque aparte de todo, si algo nos deja claro es que en las relaciones o vínculos violentos, la felicidad no va incluida. O sea, para ninguna de las dos partes. Claro. Uno al sufrir violencia tiene miedo constante, ¿no? Y por otro lado, el violento es inseguro, teme que su pareja de que lo engañe, lo abandone. No, o sea, la felicidad no entra como en el contrato. Y la única forma de retener a su esposa es con amenazas, con chantajes. Y en muchos casos, aunque suene pues, chistoso, como amarrándola, o sea, embarazándola. Claro, y es como este meme de si tienes una novia bonita, embarázala o apártala. Ay, ya sé. Obviamente entre comillas. Y aunque a alguno les cause gracia, los memes y redes sociales son un reflejo de nosotros como sociedad. Por ejemplo, en nuestro maravilloso país, de acuerdo con la UNAM, el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. Uy. Muy pequeños. Y yo me pregunto, ¿a esa edad ya tienen los conocimientos que se deben absorber sobre embarazos no planeados o enfermedades de transmisión sexual? Obviamente no. También recordemos que México es el país perteneciente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con la tasa más alta de embarazos adolescentes. Las edades que mencionas, más estos datos, están referidos a personitas cerebralmente inmaduras. Ay, es que, Abraham, yo tengo, la verdad, mucho que hablar y es que este tema nos daría como para otro capítulo claro. Completo. O sea, la falta de educación sexual como problema no solo de salud pública, sino también en materia económica, ambiental, en materia alimenticia. O sea, afecta a todo y a todos. Claro, y
Blanca también fue víctima de este mal, entra dentro de estos lamentables datos. Y aunque no fue totalmente su culpa, los resultados están, que es lo que importa. Actualmente tiene 4 hijos y 2 nietos, pero no quiere que ninguna otra mujer o hombre sufran lo que ella vivió, por lo que con base a su experiencia, aconseja lo siguiente. No tengan miedo en denunciar, porque también a esos personajes valientes sí se les bajan los humos, que uno los demande, que vaya por ellos la patrulla, que demandes tus golpes. Me gustaría que normalizáramos el ejercicio del derecho a la denuncia. Solo espero que al hacerlo, nuestro otro gran enemigo, la impunidad, no le haga segunda a los agresores y se haga justicia. Ojalá pronto por fin gritemos que sí pudimos. De mí se acuerdan, porque no se va a caer, lo vamos a tirar. Por supuesto que lo pueden. Blanca es un ejemplo. Se sobrepuso ante situaciones sumamente complicadas. Y a pesar de ello, también tiene consejos para los y las violentadoras. Busquen ayuda psicológica. Corten cadenas. Cortar cadenas es lo principal. Ya basta de estos malditos patrones con los que muchos crecieron. Vamos a respetarnos. Ajá. O sea, es uno de los pilares para coexistir en armonía. Digamos, no es que vayamos por la vida queriendo insultar. O bueno, puede que sí. Pero no creo que nos guste que nos insulten. Claro, yo no he conocido a una sola persona que le guste que lo insulten. Okay. Y creo que es de admirar la capacidad de Blanca de perdonar, ¿no? De vivir y tomar el pasado como lo que es. Justo. Pasado, como diría el gran José José. Amar a todos. Yo no tengo rencor ni con mi pareja. Una historia que sin duda nos deja reflexionando y a nosotros con una profunda admiración para una mujer tan fregona que estuvo en la cima, pero también en los suelos. Totalmente. Me sumo a tu respeto, a tu admiración, a tu idolatría con esa señora, porque son problemas de verdad. Vivió cosas que no cualquiera resiste. Uh-huh. Y a veces es bueno conocer todas las caras de la vida para formar un criterio más maduro de lo que es eso, la vida. Y que cualquier problema se pueda arreglar. Menos una muerte, como diría mi madre. Agradecemos a Blanca la atención brindada para la realización de este podcast. Así como a Gloria Falcón, antropóloga que nos hizo ver desde otra perspectiva el caso. Es todo por hoy, pero recuerde que nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima. Pues esto también nos liberaría porque tenemos que construir una nueva ciudadanía del 21. Esto fue Sinergia. Esto fue Sinergia. Un podcast en donde se habla de todo y no se calla nadie. Producido por Pirinola Radio. El episodio fue escrito por Miranda Cadena y Abraham Amador. Para más contenido, visita pirinolaradio.com.mx. Visita pirinolaradio.com.mx. Y recuerda, solos llegamos a la meta, pero con ayuda, el resultado llega más rápido. En donde se habla de todo y no se calla nadie.